Alzando consignas como el legado de Chávez es amor y paz, las féminas de diferentes sectores de la entidad instalaron la Tribuna Popular Antiimperialista de las Mujeres en defensa de la autonomía nacional. Estamos hoy presentes diciendo que no queremos ninguna intervención, por eso estamos haciendo una oración de paz. Nosotros nos caracteriza la paz. Hemos venido demostrando que tenemos una Venezuela en democracia con más de 15 procesos electorales y que hoy hemos demostrado que siempre a través de la vía democrática hemos conquistado nuestros espacios, que no nos vamos a dejar quitar tan fácilmente. Las mujeres patriotas y chavistas que se congregaron en la Plaza Miranda del municipio Eres aseguraron que la conciencia política y los derechos sociales del pueblo no les será despojado por ninguna fuerza extranjera. Aquí nosotros tenemos un presidente electo por el pueblo que fue electo y le des por voto a voto. Si estos yanquis desean algo de aquí, que vengan a elegirse y a decirle a Venezuela lo que deben de hacer, no lo vamos a permitir, porque aquí nos encontramos las mujeres respaldando. Recuérdese que somos mujeres hijas de Chávez, que tenemos nuestro derecho gracias a Chávez, y no vamos a permitir que ellos vengan a nuestro país a decidir lo que nosotros debemos hacer. Y con la fuerza que caracteriza a las mujeres venezolanas, exigieron la anulación del decreto imperialista promulgado por el presidente norteamericano Barack Obama. Sabemos que el pueblo de los Estados Unidos no está de acuerdo con lo que está diciendo Obama en este momento. Por eso le decimos, presidente Obama, derogue el documento donde nos decreta como Venezuela amenaza para los Estados Unidos. Somos un pueblo de paz, queremos vivir en paz, pero estamos al atento, estamos pendientes. Que no se equivoquen, Venezuela se respeta. Asimismo, en otro punto de la ciudad, cientos de jóvenes estudiantes de diferentes casas de estudios como la UBB y la UNEFA desplegaron una marcha para condenar las acciones imperialistas contra Venezuela y apoyar la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional.